Y quiero cerrar mi intervención con una referencia obligada al caso Negreira. Será breve, porque se trata de un asunto que está en manos... Quiero que sea breve porque, como hemos dicho siempre, se trata de un asunto que está en manos de los jueces y debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la justicia. Pero estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles. Y como no es normal, pues en el plano judicial el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal porque entendemos que es el cauce adecuado para defender nuestros intereses. Y prueba de ello es que fue admitido como parte perjudicada en relación con un eventual delito de corrupción deportiva. Es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Pero nosotros, y lo reitero, confiamos plenamente en la justicia. Y quiero añadir que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en este caso, ¿no? Me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado, el denominado madridismo sociológico. Así que quiero precisar que lo correcto... Quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal, porque ese madridismo universal existe, no lo duden. El Real Madrid es el único club del mundo, de cualquier modalidad deportiva, con más de 500 millones de seguidores registrados en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados repartidos por todos los países del mundo. También es el club con más peñas en los 5 continentes. Esto es el madridismo sociológico universal. Es más, existe el madridismo sociológico universal hasta tal punto que fue el único club fundador de la FIFA el 21 de mayo de 1904 y fue también el único club que promovió la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica de París el 3 de abril de 1955. Es que además el Real Madrid ha sido reconocido por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Y si tenemos en cuenta lo conseguido en lo que llevamos de siglo, creo que estamos excelentemente posicionados para repetir este reconocimiento en el siglo XXI. El madridismo sociológico universal existe porque nuestro club es el más seguido, el más admirado y el más querido del mundo. Y ello es fruto de nuestros valores inquebrantables, la excelencia, el compromiso, el espíritu ganador, la filosofía de equipo, el respeto, la solidaridad, la humildad, la universalidad. Valores con los que se identifican millones y millones de aficionados de todos los continentes. Valores que representó como nadie Santiago Bernabéu, que fue un adelantado a su tiempo. Bernabéu fue un pionero y un visionario porque entendió que la construcción del mejor estadio del mundo y la concentración de los mejores jugadores eran la fórmula perfecta para forjar el icono universal que hoy es el Real Madrid. Existe el madridismo sociológico, por tanto, universal, gracias a la energía y el talento de Bernabéu. Y existe gracias a leyendas como Di Stéfano, Puskás, Gento, Copa, Santa María, que junto con otras figuras legendarias lograron las primeras 5 Copas de Europa consecutivas. Todos ellos conquistaron además el respeto, el cariño y la admiración del mundo. Luego llegó la 6ª Copa de Europa, la 6ª de Bernabéu y la de Gento, que era la primera de aquel Madrid, Yeye, de Amancio, Pirri, Sanchís, Zoco, Serena, y todos aquellos héroes que hicieron felices a tantos emigrantes españoles en el año 66 que se dieron cita en aquella final de Heysel en Bruselas. Y desde entonces hasta hoy, formidables herederos de este legado han conquistado la gloria con el Real Madrid, jugadores eternos y tantos héroes inolvidables que han conseguido las otras 8 Copas de Europa. Algunos de ellos siguen formando parte de nuestro equipo y tienen hasta 5 Champions en su palmarés. Así hemos llegado a las 14 Copas de Europa, un patrimonio deportivo que hoy parece inalcanzable para cualquier otro club.
Todo ello siempre desde el respeto que suscita la camiseta blanca del Real Madrid, forjado a base de trabajo, de esfuerzo, de espíritu ganador, de humildad y de juego limpio. Un Real Madrid sin fronteras que pertenece al corazón de la gente en todos los rincones del mundo, sin importar su origen, procedencia, etnia, lengua, religión, ideología o cultura. Este es el madridismo sociológico universal, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de alcanzar por cualquier otra entidad. Esto es el Real Madrid, el club de las 25 Copas de Europa, las 14 de fútbol y las 11 de baloncesto. El mejor club del mundo y el mejor club de la historia. Muchas gracias.